está Daniel Malnati con nosotros en otra de estas aventuras de inmersión profunda en oficios que ni soñamos directamente como el de hoy. Todas aventuras complicadas, con mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo de tiempo, porque son 10 días viviendo como tal. En este caso, 10 días como arriero o como trashumante. Sí, sí, esta vez una aventura que me exigió físicamente. ¿Por qué? Porque para ir a buscar los caballos que teníamos que trasladar, tuvimos que subir la cordillera hasta los 3.000 metros, y eso a caballo, obviamente. Después estuvimos unos días en lo que ellos le llaman la veranada, que es el lugar donde pasan los animales el verano, y luego hay que bajarlos, claro, porque cuando viene el invierno toda esa zona se cubre de nieve, claro, y no tiene más alimento. Ese es el laburo del arriero, bajar a los animales para que puedan conseguir el alimento en otra zona, en un campo donde hay pasturas. Así que bueno. Vemos la primera parte ya mismo. Dale, vamos y después les cuento más. Dale, por favor. La trashumancia. En poco tiempo todo esto se cubrirá de nieve. Y detrás de la montaña, en donde Eliseo tiene 50 caballos, será aún peor. Si los deja ahí, morirán de hambre y de frío. Eliseo tiene que bajarlos y arrearlos durante 120 kilómetros hasta un lugar seguro. Desde el alambrado, su familia comunica a Pedro Garay, residente en la veranada, que ellos se encuentran bien, esperando que él también esté bien. Muy bien, continuamos con más comunicados. Mensaje de Daniel Omar para Eliseo Parada. Le solicita que por favor lo espere, que está un poquitín retrasado. Que lo quiere ayudar a bajar los caballos. Al mismo tiempo le informa que le lleva lo que le pidió. Fue Radio Nacional Malargüe al servicio de la población. ¿Cómo le va? Muchas gracias por esperarnos. Para el amigo Daniel, que ha venido a visitarme, yo quisiera saludarle, creo que por conocerme, no sé si habré de satisfacerle, eso yo no lo sabría, los iremos cuesta arriba, entre valles y laderas, porque yo tengo mi rancho al pie de la cordillera. Exactamente acá, gracias, genial. Así que nos vamos por allá. Para allá. Pero, ¿cuánto tenemos de camino? 2 horas. ¿Para dónde hay que ir? Para allá, porque hay un trasbarda aquí. ¿Hay que cruzar eso? Ajá. Esto tiene que ir así. Así como el caballo. Estamos yendo de repente. Cabalgamos 3 horas. Atravesamos ríos, nos asomamos a verdaderos precipicios, todo a ciegas. Solo escuchábamos sonidos y presentíamos peligro cuando el silencio se hacía espeso. A la vuelta, cuando retornamos por el mismo camino, nos asustamos retrospectivamente. No podíamos creer los abismos que habíamos recorrido a ciegas. Bueno, llegamos al puesto de Eliseo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Un gusto. ¿Está a sacarlo? Perdí la movilidad de mi pierna. ¿Ah? Daniel, hey. Pasá por acá. Pasá por ahí, te sentás. ¿Acá? ¿Acá se puede sentar? Sí. ¿Y esto qué es? Es carne de la pierna de de una cabra. Todo chivo es acá, todo, ¿no? Todo chivo. Sí, acá es todo chivo. O sea, la carne de chivo se utiliza como la carne de vaca, para todo. Es suave. Para toda comida. ¿Qué trabajo tenés que hacer ahora con la invernada? Ahora lo que tenemos que hacer es arrear los animales para la invernada, para la parte más baja, donde no nieva tanto, porque estos lugares son lugares de verano. Claro, lo que pasa es que esos 60 caballos, vos lo tenés que arriar, ¿cuántos kilómetros? Y de acá son 120 kilómetros más o menos. Más de 10 días vamos a necesitar esta vez. La casa estaba en un valle a 3.000 metros de altura. No había luz ni ningún tipo de comunicación con el afuera. Tenemos ahora un cochecito que lo pusimos pendiente a la montaña, es decir, como que vamos a estar muy bien. Nada, solo nos queda dormir, que es lo que necesitamos. Nos vemos mañana. Chau. Porque no en todos los sitios se da un programa
con esas características, lo compartimos con Neuquén, ¿no? La misma temática de comunicar a través de la radio, o que sean ellos, digamos, las personas las que se comuniquen a través de nuestro medio, que en realidad no se ve en otros lados, así que ha llamado la atención de los productores del Canal 13 de Buenos Aires. Muy bien. Sacar la carpa al que está durmiendo a ver si se despierta. Un ratito más. Un rato más, nada más. Él sale de acá y esto queda clausurado por un año, hasta diciembre. Queda cerrado. Acá nieva, acá hace mucho frío, en invierno es imposible estar. Así que... hay que levantar campamento y yo también tengo que levantarme el día de hoy. Y bueno, hay que prepararse. Eliseo, una pregunta nada más. ¿Sí? ¿Voy al baño de este de acá o al baño de allá al fondo? ¿El del fondo? Los papeletos hay que enterrarlos. El viento viene para acá. Sí, me los trae para acá. Hasta que sale. Ahí está. El gaucho que se va para allá va a buscar los caballos que son de Eliseo. Son los que en unos días vamos a llevar a la invernada. Eliseo, para el mate, agua. El arroyo. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué llevo? El balde. Bueno, vamos a ordeñar la montaña. ¿Esta agua de dónde viene? Nace allá en la cordillera arriba. No sé si nos vaya a quitar el agua, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir a hacer otro trabajito ahí. Pero hay que sacarlo ese palo. Ahí está. Está resbaloso. Para atrás, tío. ¿Lo vamos a sacar? ¡Tire, tire! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¿Por qué se saca esta compuerta provisoria? Porque cuando empieza el deshielo, en septiembre, octubre, que nosotros no estamos acá, al tener esa compuerta, sale más de lo que tiene que salir para afuera, claro. Y rompe. ¿Y Eliseo, qué se puede hacer para comer? Y vamos a hacer un guiso o algo. Sí, ¿cómo se conserva acá? Y se conserva con el fresco. Cuando hace mucho calor. Sí. Se calienta acá un poco, se saca en la noche, se saca afuera. Sí. ¿Esta es tu radio? Esta, acá tienen. ¿Y esta te la...? Eso me la pongo ahí. Así andaba ayer esperando el comunicado. ¿Ah, sí? ¿Así la escuchaste ayer? Ajá. Hay que lavarse las manos, hacer la comida, si no... Está fresquita el agua, ¿eh? Está linda. Está más frío. Duele. Con el brasileño Flavio de Sousa como árbitro. ¡A comer! Mirá lo que es este agua. Verdadera agua natural de manantial. ¿Vos esperás mensaje de alguien? No, siempre escucho uno por cualquier. Felicita, por tanto, a las embarazadas de la zona que concurren a realizarse control con la doctora Guadalupe Montenegro. Amin y el Lucas ya trajeron los caballos al corral. Ellos están listos para salir, pero nosotros no. En el invierno esta casa se tapa de nieve hasta la chimenea. Hay que limpiar, poner todo en cajas y colgar los colchones. Dejando mi simple trino, porque soy un campesino de acá del sur de Malaregüe, se lo digo con alarde, cantando con sentimiento, sea de mañana o de tarde, yo largo mi voz al viento. Está bárbaro, ¿eh? ¿Qué condimento le pones? Le pongo ajo, comino, ají. Ah, ¿le pones de todo? Sí, le iba a poner cilantro, pero hay uno que no le gusta. Es mañoso. Tiene unas entradas, ¿eh? Ay. Y se mete la nieve para adentro. Para hacer una cosa más o menos como esta, es mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Los palos, eso los traje a la cincha,
con un caballo, un palo por viaje. ¡Qué laburo tremendo! ¿Y a vos te gustaría que tus hijos...? A mí me hubiese gustado que alguno de ellos quedara con esto. Siempre en las casas paternas, no, es muy raro que los hijos quieran en las casas paternas. ¿Y ahora van a venir todos los caballos que, con los que vamos a salir? ¿O una parte? No, una parte. ¿Ah? Fueron unos días de trabajo, algo así como una mudanza. Empieza un nuevo día y este es el último día acá en la veranada. Nos vamos a poner en barnada. ¿Qué es lo que tenía el gatito? ¿Estabas trabajando? ¿Te lo querés llevar? ¿Te recuerdo? Bueno, estamos comiendo un asadito, desayunando, porque el camino va a ser un poco largo hasta llegar a parar de nuevo, no sé, unas 3-4 horas. Este es un yuyo que es bueno para el estómago. Acá hay un hombre que está medio descompuesto el estómago, le vamos a dar este yuyo ese. ¿Y este propiedades tiene la cola de pichi? Esto no sé qué propiedades tendrá, pero es bueno para el estómago. Ah, entonces es bueno para el estómago. Acá están armando la carga los muchachos, esto va ahí arriba de los caballos. Tenemos 120 kilómetros a caballo por delante. Voy a cerrar todo. Mejor prevenir que curar. Esta queda abierta por si por ahí viene alguien que necesita refugiarse. Bueno, acá vamos a sacar la bandera porque ya nos vamos y la vamos a guardar. Hasta vuelta de años, si Dios quiere. Ya estamos. ¿Te pusiste la alarma? Puse la alarma. Acá hay que abrirse un poquito, porque como hace Eliseo, lo que hay que cuidar es que no se escape ningún caballito. Empezaba a bajar. Ahora hay que prepararse para la bajada. Siempre el gaucho se encomienda a Dios y a Santa María. ¡Vamos, Magnati! ¡No te me entregues ahora! Solo un viaje a un lugar increíble, de los lugares increíbles de Argentina, es acompañar a Eliseo, este arriero increíble que estaba en el lugar donde los caballos pasan el verano. Uh-huh. Y ahora estás por empezar un camino de vuelta de 120 kilómetros a caballo con todos tus caballos. Es un camino de 120 kilómetros a caballo, arriando los otros 50 caballos, en donde pasan un montón de cosas, donde conocemos a Eliseo. Eliseo. 120. 120 es mucho, sí. Como lo veían, él es un poeta, es un cantor, pero también es un hombre duro del campo. Es un hombre duro que tiene que pelear a veces con la naturaleza. La naturaleza a veces se transforma en algo que es muy agresivo, es decir, el frío, claro, muy hostil, la lluvia, la nieve. Todo eso hay que ser una persona muy dura, y él lo es, él lo es. ¿Mañana hay segunda parte con todo esto? Mañana hay una segunda parte en donde vamos a recorrer esos 120 kilómetros y les vamos a contar muchas otras cosas que pasaron. Que lo que vamos a hacer es llevar esos caballos a un lugar seguro para el invierno, ¿no? Donde tengan para comer. Ahí está. Ese es el objetivo. Nosotros vamos a la invernada. Muy bien. Mañana entonces, promesa de Magnati. Ahí estaremos. Excelente, Dani. Hermoso, gran trabajo.